Madre Universal María. Incertidumbre durante el resurgimiento de la esperanza. Saludos, mis ángeles. Soy María, la Madre Universal, Madre del Amor, Madre de tu mismo ser. Bienvenidos a este consejo, a este círculo de amor, a este lugar de confort, cuidado y restauración, porque yo soy tu madre. Mi planeta, el hermoso Arcángel Gaia, está renaciendo, se elevó hace mucho tiempo, y está firmemente anclada en la séptima dimensión, y como bien saben, la mayor limpieza de todas continúa, y se está realizando en el colectivo de la raza humana. Para los seres del planeta este es un momento de cambio, de renacimiento, y también de mi pausa, para que descansen. Queridos corazones, son muchos los que se enfrentan con una sensación de incertidumbre que los irrita, debido al examen, a los recuerdos y a las revelaciones que les surgen, y les hace parecer que están en un caos, y que no pueden avanzar. Sin embargo, a través de los sueños, muchos en el colectivo están llegando al reino de la esperanza, en el cumplimiento de sus deseos, a medida que su ser angelical va resurgiéndoles. Pero en este momento, además del resurgimiento de la esperanza, también hay incertidumbre, y esto te incluye a ti y a todos en el planeta. No utilizaré la palabra miedo, porque, de hecho, lo que hay ahora, es incertidumbre en los corazones, y en las mentes de muchas personas sobre lo que vendrá después, y cómo se harán realidad sus sueños. Durante mucho tiempo, sin que lo hayan pensado, en ustedes han estado presentes un sentimiento de restricción, acompañado de la sensación de irritación, debido al, puede que quiera esto, pero, debo hacer esto otro. Mi amor, has estado irritado porque, desde tu punto de vista, las cosas no van lo suficientemente rápido, o bien, dulces ángeles, pero si los impulso con demasiada rapidez, tendrán la impresión de que no se trata de las elecciones y las decisiones que realmente toman, mediante su autoridad divina, sino de una obligación, sin que signifique que estemos imponiéndoles algo. Cariño, sé exactamente cómo te sientes, y desearía que fuera de otra manera. Dulces hijos, por un lado, quieren tener tranquilidad, por el otro sienten curiosidad, pero no quieren saber. Aquí es donde su memoria y su discernimiento deben agudizarse, así disciernan si están listos para escuchar, de manera que cuando sean informados no se alejen porque les parece demasiado, debido a que han enmarcado lo que reciben, con un lenguaje que no entienden. La respuesta perfecta que puede darles, es que el 100% del tiempo, el amor ganará en ustedes, porque lo que reciben es la verdad. Pero esto también puede expresarse en términos de agitación, incertidumbre, necesidad de esperanza, de claridad y convicción, de que no están solos. Queridos, no necesitan extenderlo a más allá de su entendimiento, ustedes son parte de nuestra esencia divina, por lo tanto, no somos una deidad distante, tampoco somos una fuerza punitiva. Todos somos su familia amorosa y amable, que trabajamos con la humanidad para ayudarlos a llegar a donde quieren ir. A medida que te hablo estás recordando cada vez más, sobre cómo la falta de una mejor palabra, de justicia y las mentiras de sus instituciones, y las distorsiones de sus pensamientos y percepciones. Pero no se trata de quién tiene razón, de quién está equivocado, de quién mintió, o de quién dijo la verdad, sino de lo justo, correcto, útil y agradable que los ayude a ponerse de pie, no para vivir en la grandeza o de manera irresponsable, sino a través del cuidado a sí mismos, y a sus familias. No estoy hablando de las élites, ni de ningún otro sector de este tipo, sino de la necesidad de que los grupos sociales de la humanidad no estén adelantados ni atrasados, hasta el punto de no poder unirse, para regresar al amor, la generosidad, la esperanza y la justicia.
Así es como luego, se sumergirán en sus cuestiones, con pensamientos que les permitirán conocer, y decir todo el tiempo, que Dios es amor, y que les habla en todo momento. Por lo tanto, se sostendrán con esta creencia que los mantendrá cerca de Dios, porque experimentarán su presencia. En tus conversaciones con Él, sentirás sus respuestas sin imposiciones, como una reacción y revelación de su autoridad que se mantienen en tu interior. Muchas personas cercanas a ustedes están absortas en la política, lo que les dificulta escuchar, pero pueden prestarles atención, y pueden hablarles de manera más general sobre lo que saben, y de acuerdo a lo que perciban como lo mejor en ellas. En este momento, las divisiones en cualquier país son destructivas en términos de fricción y eso no los lleva a ninguna parte. Ustedes que leen y escuchan mis palabras, son seres azules inteligentes, amables y creativos, son comunicadores con la capacidad de discernir cuáles son las posturas de los demás, en una conversación política, financiera, de salud, o pandémica. Sabes dónde están las personas, por lo tanto, lo que estarás haciendo no es hablarles de dónde estás tú, sino de dónde ellos son. Entonces llama su atención diciéndoles, y transmitiéndoles tu saber sin imposiciones, sino como si en realidad fuera una idea suya, y no tuya. Me refiero a que seas un espejo que envíe amor, aunque no te guste el comportamiento de los demás, así el diálogo sea continuo, y no sobreestimulado para que no se creen divisiones. Desde el punto de vista de la compasión, es como te das cuenta, de que cuando en los demás está muy presente el ego, te sirven de espejo del desprecio. Entonces, por estar jugando un papel muy difícil, son una herramienta de aprendizaje, sobre cómo no proceder, y qué se debe cambiar. Ellos podrán cambiar a través de tus irradiaciones de amor, eso impulsará a la realidad del planeta a un espacio interdimensional, donde no hay lugar para este tipo de comportamiento egoísta, todo se simplifica cuando la amabilidad simplemente se convierte en el principio de funcionamiento. Esto es algo que los humanos están recordando, pero todavía no todos, por eso continuaré con mi pausa, y mi descanso, por dentro y por fuera, hasta que evoquen que, si quieren ser tratados con amabilidad y consideración, deben ser amables. Con demasiada frecuencia a nivel colectivo, cuando alguien piensa en la amabilidad, se dice a sí mismo que no quiere que se aprovechen de su persona, pero eso es un disparate que va más allá de lo absurdo. Cariño, entonces debes utilizar a todas tus conversaciones, porque eres el faro que irradia las cualidades que anclarán a la nueva tierra, que significará el retorno a la verdadera familia, no la actual estructura tradicional, sino la interconectada con la confiabilidad y apoyo del nuevo paradigma. Entonces es que el verdadero virus será la bondad y el amor, ya que este será un contagio de una gran y mayor magnitud. Cuando tienes estas conversaciones, esto vale para todas tus interacciones, recuerda que no puedes controlar las opciones de los demás, porque esto implica a la desesperación, un rasgo de dominio que implica a todo el colectivo. Puedes mostrarles el camino y llevarlos a un entorno de más felicidad, tal como lo haces a menudo, pero sin tratar de controlar o de manipular sus elecciones, incluso si no estás de acuerdo con ellos, porque sabes que no abandonarán sus ideas falsas del paradigma de control. Debes adoptar un real modelo de cooperación en lugar del modelo de control, también debes aprender a confiar en él, lo cual implica un cambio monumental para ti. Mi ángel, esto no te tomará 1000 años más, este es el año del cambio. Los amo mis queridos niños, soy su madre universal María, a través de Linda Dillon. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría.